Bien, entonces hermanos, estamos en tercera de Juan, perdón. Estos domingos anteriores vimos segunda de Juan. Ya está en la página web el estudio de segunda de Juan, o si no está, pronto estará. Y vamos a hacer el estudio de tercera de Juan. No lo voy a terminar hoy, porque es, como veremos, tiene dos partes. Y quiero que lo veamos bien. Y damos gracias a Dios por esta posibilidad, ¿no? De poder estudiar la palabra y estudiarla a fondo. Porque es importante estudiar la palabra a fondo. Hay muchos por ahí que predican sobre lo que les parece y tienen una idea preconcebida, entonces se apoyan en la Biblia según su idea preconcebida. Eso no vale. Lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. Y luego de ahí, por supuesto, sacar el mensaje, pero sobre la palabra, no al revés, ¿eh? Y damos también aprovecho para dar las gracias a todos aquellos que nos están, hermanos, que nos están apoyando económicamente también desde cualquier lugar de cualquier parte, ahí donde están. Y yo sabemos que hay hermanos en México y que hay otros hermanos. Damos las gracias de verdad al Señor por ellos y Dios les bendiga. Desde aquí muy agradecidos a todos ustedes, a todos vosotros. Bien, tercera de Juan, sin más preámbulos, vamos allá. Si queréis abrir por favor vuestras Biblias en ese libro. Ese libro que en realidad tiene solamente una hoja, pero bueno, es un libro. Y antes que nada, antes que empezar, antes de leer la epístola como tal, pues me gustaría hacer un comentario sobre la misma, ¿no? Vemos que, por ejemplo, tercera de Juan es la epístola número 3 que escribiera el apóstol Juan. Eso es una redundancia, ya lo sabemos, por eso es tercera, está claro, ¿no? Primera, segunda y tercera. Pero esta vez va dirigida a cierto individuo. Tanto en segunda como en tercera de Juan son las dos, las epístolas más cortas que encontramos en el Nuevo Testamento, pero hay mucha revelación de Dios en estas epístolas, como ya vimos en segunda de Juan y como veremos en tercera de Juan. Y cada una contiene menos de 300 palabras en el idioma griego, es decir, es cortita, son cortitas las dos, cada una de las dos, pero importantes. Epístola eminentemente personal dirigida a un solo destinatario, me refiero a tercera de Juan, un hermano llamado Gayo, con Y. Bueno, el autor es sin duda el apóstol Juan. El autor de la epístola es el apóstol Juan. Se describe a sí mismo como el anciano, lo cual expresa una edad avanzada, pero como también a sí mismo se dirigió a sí mismo en segunda de Juan, no solamente tiene que ver con una edad avanzada, sino también con la notoriedad de ser un apóstol de Cristo, ¿eh? De ser alguien con autoridad y estatus, testigo de Cristo. Ya en aquella época eso se escribió alrededor del 90, 91, del 90 al 93, no se sabe exactamente la fecha exacta, después de Cristo, es decir, ya en nuestra era, solo quedaba él. Ya todos los demás apóstoles testigos de Cristo ya habían partido de este mundo, ¿eh? O sea que él fue el último en ese sentido. Y él era testigo, por lo tanto tenía una autoridad especial, porque no se lo contaron, él lo vio. La vida de Cristo, amén. Entonces, en cuanto a cuándo escribió esta carta, pues ya seguramente sería más o menos al tiempo de la escritura del anterior, es decir, segunda de Juan, y fue durante su ministerio en Éfeso, es decir, en Asia Menor, a final de su vida. Evidentemente, el hombre ya por edad no le quedaba mucho tiempo, pero él escribió esta epístola acordándose de un hermano, un tal Gayo, que ahora veremos sobre eso, todo lo que podemos saber, y ahí lo que vemos es la sensibilidad de Juan, ¿no? De que se acuerda de ese hermano y le escribe esa epístola, esa carta. Así que vamos ahí, vamos a leer del 1 al 8, los versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: el anciano, a Gayo, el hermano, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Ven? Señor, te damos gracias, oramos por tu palabra, oramos, Señor, que podamos entender las cosas que tenemos que entender cada uno de nosotros conforme sea nuestra necesidad personal. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, vamos a empezar. No voy a llevar, no creo que me lleve mucho tiempo esta vez, pero va a ser importante. Versículo 1, leemos de nuevo, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Bueno, esto parece algo sencillo, pero encierra mucho, mucho sentido. Y lo vamos a ver. En principio, como ya vimos, Juan se identifica como el anciano, dirige su escrito a un tal Gayo. Ese nombre era muy común en aquella época, en la época del Imperio Romano, en aquel tiempo, era muy común. Había gallos como, ahora no, pero hace 20 años para atrás había pues, José o Manuel o nombres así. Era un nombre muy, muy común. Hoy en día ya no, hoy en día hay nombres rarísimos, como todos sabéis, ¿no? Y no sabemos muy bien dónde colocar estos nombres. Suenan raros. Cuanto más raros, mejor. ¿Os acordáis que hace poco una pareja le puso a su hijo Lobo de nombre? O sea que Lobo, no de apellido, sino de nombre. Se llama Lobo. Señor Lobo. O sea, bueno, en fin, eso es otra historia. No viene nada. Pero es increíble. No, Gayo a la sazón. Gayo era un nombre común. Era un nombre común. Gayo era uno de los 18 nombres comunes que los padres romanos ponían a sus hijos por costumbre. ¿Vale? O sea que cualquier nombre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que habría muchos, muchos que se llamaban así. Pero Juan se dirige a uno en concreto. A uno en concreto. Poco se sabe de ese Gayo, excepto por el contenido de la epístola a estudiar, pero es evidente que el aludido en particular era muy conocido por Juan, como estoy diciendo. Bien, era miembro de una de las comunidades cristianas locales. Y le tenían en alta estima por su entrega y conducta cristianas. Quizás su nombre era común, pero él no era común. Él, como cristiano, no era cualquier cosa. Era un testigo de Cristo, un cristiano, ejemplar. Eso es importante. Así que no nos fijamos tanto en el nombre, sino realmente en la persona y en su carácter y en su obra. Juan le expresa su profundo aprecio al llamarle 4 veces amado en la cárcel. En la carta, perdón. 4 veces le llama. Si le llamó así es porque evidentemente para Juan era importante Gayo, no era cualquiera. No era cualquier hermanito por ahí, sino que realmente le conocía bien. Porque le dice, a quien amo en la verdad. ¿No? Y nosotros lo leemos así rápido, a quien amo en la verdad. Y qué bonito suena, qué bonito queda, está muy bien, pero es más que eso. No es solamente una frase bonita, agradable, comienzo de epístola, donde en la salutación pues, se dicen cosas agradables. No, porque en esas epístolas, hermano, esto es palabra de Dios y lo que quiere decir es lo que quiere decir. Y realmente tenemos que profundizar en lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, al expresarse de ese modo, a quien amo la verdad, Juan tiene la intención de referirse a la clase de amor que se relaciona con las verdades fundamentales de la fe. Eso es lo que significa. Nosotros podemos decir entre nosotros, pues, no, yo te amo en el Señor y te amo en la verdad. No, de verdad que te amo, ¿no? O sea, créeme, ¿no? Y si tenemos que insistir así, quizás es porque el otro piensa que no es así, ¿no? Pero es que esto va mucho más allá que esto. Porque no está diciendo aquí que él que le amaba en verdad. O que en verdad le amaba, que es lo mismo. Sino que le amaba en la verdad. Esto es muy importante. El griego lo declara muy claro. Su amor al hermano Gayo estaba basado en la verdad de la fe, la cual compartían. O sea, no le amaba solamente porque le conocía, porque había tenido, seguramente, como ya veremos, pues le llevaría a los pies del Señor, o Dios le usó a Juan para eso. No solamente era porque tenía una amistad, o una relación, o un afecto, que es importante. No, nadie niega eso. Pero aquí lo que Juan está diciendo no es eso. Aquí lo que Juan está diciendo es justamente lo que estamos viendo. Su amor al hermano Gayo estaba basado en la verdad de la fe, la cual compartían. O sea, está poniendo por delante el hecho de que el amor estaba basado en la fe del Evangelio. No sé si podemos ver la diferencia. Hay una diferencia, Nosotros podemos tener aprecio por personas y no necesariamente cristianos, pero podemos tener aprecio, personas que no son cristianas, o sí lo son, pero vamos, un aprecio humano, cariño, eso es normal y está bien, no hay ningún problema. Pero aquí lo que está diciendo es otra cosa, aquí va más lejos, aquí lo que está diciendo es que el amor de Juan era en la verdad,
del Evangelio, la verdad de la Escritura, es la verdad de Cristo. O sea que ahí está yendo al fondo. Es como aquel que se tira de cabeza a la piscina y va hasta el fondo, y toca el fondo. Pues eso es lo que Juan está haciendo. No solamente se tira y va un poquito y luego sale a cabeza. No, sino que toca el fondo. O sea, va hasta la base, hasta la raíz del asunto. Interesante. Fíjate, en un solo versículo lo que hemos sacado ya. ¿Te das cuenta? Me estoy acordando de las palabras de Gerardo, ¿no? Cuando él decía exactamente lo mismo, de que hay que estudiar, y él se estaba refiriendo al libro de Gálatas, me parece, en aquel entonces, que es lo mismo, ¿no? Es palabra de Dios igual. Y estaba diciendo, mira, esto es lo que hay que hacer, hay que profundizar, hay que leerlo, releerlo, volver a leer, volver a estudiar, hay que mirarlo, hay que sacarle el jugo, hay que sacarle la sustancia. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que leemos la palabra, la leemos por encima, por entrada, nos suena un poquito arcaico, porque suena como un lenguaje que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Y ya, pues ahí ya, bueno, ya hemos leído la verdad, el amor, no sé qué, el amor, la verdad, y ahí nos quedamos y no vamos más allá. No, 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 hermanos, no. La palabra tiene un sentido, tiene un significado profundo, hay que saberlo extraer. Lo único que se necesita es, bueno, pues pasar tiempo, pero tiempo en ello. Y también hay comentarios que nos pueden ayudar, ¿verdad? Pero Juan lo que quiere decir es que la relación que tenía con Gayo estaba basada en la fe del Evangelio. Y en lo que eso supone. ¿Amén? Bien, sigo. Versículo 2, no 12. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto es parte de la bendición, de la salutación. Pero es importante, porque lo que está diciendo es lo que quiere decir. Ahora, todos sabemos que este versículo es el típico donde se han agarrado mucha gente de los que llamamos de la prosperidad. Y han hecho de ese versículo la panacea para intentar documentar sus espurias enseñanzas y hacernos creer lo que no debemos creer. Porque no va por delante la prosperidad material, sino que va por delante la prosperidad del espíritu, la prosperidad de lo que es eterno. Eso es lo que va por delante. No obstante, no es menos importante también lo que está diciendo. Es tener un buen deseo, el desear, valga la redundancia, a los hermanos que les vaya bien en la vida. Es un buen deseo. Eso es lo que está diciendo Juan, no va más allá. Aunque lo dice a modo de oración. Primero, amado, se dirige a él, y tal y como hemos dicho, porque él es amado en la fe de Cristo, compartían esa misma fe. Yo deseo. Bueno, es interesante esta salutación a modo de oración por Gayo, porque lo que hace es orar respecto a lo físico y material. Porque dice que tú seas prosperado en todas las cosas. Todas las cosas implica todas. Evidentemente todas las que son dignas o susceptibles, en este caso, de ser prosperadas. No cualquier cosa mala, sino buena, claro, lógicamente. Ahí entramos ya en el terreno, no solamente de lo netamente espiritual, sino también en el terreno de lo físico, de lo que se puede ver. Porque dice también y que tenga salud, ¿no? Y salud significa no que tenga salvación, sino que tenga salud física. Porque salvación ya la tenía, Así como prospera tu alma, es decir, que va haciendo una comparación y va pues articulando toda una serie de verdades, toda una serie de esquemas que son importantes. Yo quiero que tú, deseo que tú seas prosperado en lo físico, deseo que tú seas prosperado también en tu salud física y deseo que tú seas prosperado también de la misma manera que prospera tu alma, ¿no? Cuando es el alma, ¿qué se está refiriendo? Se está refiriendo, entre otras cosas, a lo que Pablo también dice en cuanto que nos ocupemos de nuestra salvación, con temor y temblor, es decir, ocuparse de las cosas que son de Dios. Porque cuando nos ocupamos de las cosas que son de Dios, nuestra alma prospera. ¿Qué es el alma? Pues el alma es todo lo que tiene que ver con el carácter, con la voluntad, con los sentimientos, con todo lo que tiene que ver con la parte humana. Pues Dios también quiere trabajar ahí. Amén. Así que está diciendo que así como prospera la parte que Dios quiere que prospere, que es importante y que no tenemos que descuidar, lo que llamaríamos santificación personal, ¿verdad? Santificación experimental, tantas veces lo enseño, ¿verdad? Pues también deseo, dice Juan, también deseo y oro para que también tu cuerpo esté fuerte, tenga salud, ¿no? Y que tus cosas, pues tus negocios también prosperen. Pues eso es un buen deseo y es una buena oración. ¿Y verdad que oramos por estas cosas? Pero como digo, eso no tiene nada que ver con el hecho de llevarlo fuera de contexto y
pues llevarlo a falsa, espuria teología de la prosperidad, donde todo el énfasis radica en lo material y, sin embargo, usan este versículo, como dije antes, para justificar su doctrina, que es falsa, porque anteponen lo material a todo lo demás. Nunca podemos, o raramente, no nunca, pero raramente podemos hacer una doctrina de un solo versículo. No, podemos decir que Jesús lloró, sí, porque lo dice. Hay un versículo que dice Jesús lloró. Pues vale, si quieres hacer una doctrina de esto, que Jesús lloraba, sí lo puedes hacer, porque lo dice. Son cosas que son claras. Pero hacer una doctrina más compleja de un solo versículo, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Mejor no. Bien, sigo. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos. Yo creo que Juan se regocijó porque vinieron los hermanos. Es que esa época no es como ahora. Ahora vamos, venimos, volvemos a ir, volvemos a venir. Y estamos tan acostumbrados al movimiento que no le damos tanta importancia a las cosas. Porque estamos acostumbrados. Rápidamente nos plantamos en cualquier lugar a través del transporte público o del transporte privado o de lo que sea. Pero en aquella época, todos sabemos, en aquella época no era así, ni muchísimo menos, sino que era muy complicado moverse. Y cuando llegaban buenas nuevas, buenas noticias, o cuando llegaban los hermanos de cierto lugar, que a lo mejor no estaba más lejos de 40 o 50 kilómetros, pero ya era todo dos jornadas, una o dos jornadas de viaje, en aquella época. Cuando llegaban los hermanos, pues era una grandísima emoción. O sea que también tiene eso su contrapartida, ¿verdad? Ahora vamos rápido y quizás no nos alegráramos tanto. Aquellos se movían menos, pero se alegraban más. No sé qué pensar, qué es lo mejor. Pero bueno, lo dejamos ahí. Juan se alegra, se regocija cuando vinieron los hermanos. Aquí nos podíamos parar, ¿verdad? Pero no nos paramos porque dice más. Pero eso es una verdad, se regocijó. ¿Y qué hicieron los hermanos? Dice que dieron testimonio de tu verdad. Vamos a ver esto, De cómo andas en la verdad, para que quede claro. Porque si se hubiera quedado aquí y dieron testimonio de tu verdad, punto, muchos malpensados hubieran dicho una vez, Gallo tenía su verdad, a saber cuál era, y Juan encima se alegra de eso, pero no es eso, porque dice de cómo andas, y no dice en tu verdad, dice en la verdad. Pistos, no, aletheia, perdón, verdad es aletheia en griego. Pistos es fe. Entonces, Juan se alegra de saber por boca de los hermanos, hablaremos un poquito de esto, de cómo estaba andando Gallo. Bueno, muy posiblemente Gallo fue un hombre que se convirtió a Cristo mediante el ministerio de Juan. Por eso le tenía tanto precio. Él se consideraba su padre espiritual, en el sentido correcto. No como hoy en día se dice que hay muchos padres y... Pero vaya padres, Entonces no, padres espirituales les llaman, esos apóstoles y todo. No, no es eso, es otra cosa. Realmente Juan era un verdadero hombre de Dios, ¿no? Entonces él, Dios le usó para obrar en Gallo para salvación, es evidente. Y en ese sentido, Juan seguramente, no lo sabemos, pero seguramente fue padre espiritual de Gallo. Se convertiría mediante el ministerio de Juan. Y Juan le enseñaría los rudimentos de la fe, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen los apóstoles. Lo que hacen es llegar y lo que hacían hoy en día no sé, pero lo que hacían era llegar, predicar el evangelio, se convertían las personas, les enseñaban los rudimentos, y cuando ya estaban suficientemente enseñados o básicamente enseñados, se iban a otra parte a seguir predicando el evangelio. Eso es lo que hacían los apóstoles o misioneros. Y Juan actuó no solamente como apóstol de Cristo, sino también como apóstol de la Iglesia. Un apóstol de la Iglesia es un misionero. Bien entendido la palabra misionero. Es aquel que lleva la palabra ahí donde no ha sido predicada. Veremos más de esto en un momento. Y se convertiría, pues ahí se convertiría Gallo. Y Juan pues se apartaría, se iría a otra parte. Y entonces en un momento dado recibiría noticias de cómo estaba andando Gallo, y luego recibió las noticias definitivas de cómo estaba andando Gallo por medio de estos hermanos, y él se alegró, y por eso le escribe esa carta. Seguramente esos hermanos volverían a su lugar donde estaba Gallo y le llevarían esa carta para que Gallo la pudiera leer. Es así como funcionaba, no había correos, servicio postal no había, era por mano de
de los hermanos en este caso, ¿no? Entonces, llegó a convertirse en fiel discípulo y amigo. Después el apóstol se iría a otro lugar y a la sazón recibió a los hermanos, y es lo que acabo de decir, ¿no? Justamente. Seguramente los hermanos aludidos por Juan serían cristianos más maduros. No está hablando aquí la palabra de que Gayo era una persona muy madura, que llevara mucho tiempo en la fe. Seguramente no era así. Seguramente lo contrario, llevaría poco tiempo en la fe, pero estaba dando muestras de una gran fe, de una gran espiritualidad. Y eso es lo que felizmente chocaba, ¿no? El asombro era, qué bien que ese hermano está trabajando para el Señor, obrando para el Señor. Esto es un acicate para nosotros, hermanos, sobre todo para los que llevamos mucho tiempo, porque tantas veces los que se acaban de convertir son los más audaces en la fe, ¿no? Bueno, ese es el caso de Gayo, al menos. Y estos cristianos más maduros que llegaron a casa de Juan, ahí en Éfeso, pues le explicaron, mira, Gayo está yendo bien, Gayo está haciendo esto, Gayo está haciendo lo otro, estamos contentos con él, estaba realmente ama al Señor, ama la fe, ama a los hermanos, hace esto, hace lo otro. Y Juan, inspirado en ese momento, no tiene por menos que escribir una epístola, en esa carta, y dársela a uno de esos ancianos y decir, bueno, cuando volváis, porque ahora no vais a volver a estar unos días aquí, ah, fantástico, pero luego cuando volváis le lleváis esa carta a Gayo, por favor, pero que no se la quede Gayo, esta carta tiene que leerla mucha gente, porque es un ejemplo para todos. Eso es lo que estoy diciendo, es una epístola, es una carta que va dirigida a una persona, pero no solamente una persona, es una carta que va dirigida sí a una persona, es verdad, pero va dirigida a su vez a todos, porque es un ejemplo para todos. Y para estudiarla, para aprenderla, para sacar el beneficio espiritual concerniente, ¿no? Entonces, esto es lo que hicieron los hermanos. Comunicaron al apóstol que Gayo andaba en la verdad, es decir, que no solo la conocía y la predicaba, sino que andaba conforme a ella. Esto es importante, aquí lo dice, ¿verdad? Hemos leído antes, de cómo andas. Porque andar, ¿os acordáis que el domingo pasado estuvimos viendo sobre el verbo peripateo? Peripateo en griego significa andar alrededor, peri, alrededor, pateo, de ahí viene la palabra patear, ¿eh? Pues sí, es así, significa andar, dando, pues andar, ¿no? Por ahí y por allá, andando por la vida, que os acordáis que estaba enseñando eso, andar por la vida, ¿cómo andamos por la vida? Bueno, pues Gayo andaba por la vida bien, andaba por la vida en la fe del Hijo de Dios, ¿eh? Y eso fue notorio para todos. Y esta es la cuestión. Y Gayo es un ejemplo para nosotros también en ese sentido, como estoy diciendo. Sigo, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Por qué dice hijos? Porque no eran sus hijos, ¿verdad? Pero él tenía tanto amor por estos que se habían convertido con su ministerio, que les tenía como si fueran hijos. Y esto es el sentido, es como si fueran. ¿Por qué hago y digo esto? Porque se ha hecho mucho abuso. Se está haciendo mucho abuso. Y muchos se enseñorean de los más débiles diciéndoles que son padres espirituales. Y hacen daño. Porque les tienen sujetos. Pero con una sujeción que no es la de Cristo. Es una sujeción carnal. Entonces ahí es donde... Y también porque el Señor lo dijo, a nadie llaméis padre, ¿no? A nadie llaméis, porque todos sois hermanos. Entonces hay que entender bien... Porque esto parece un contrasentido. Parece que Juan está negando las palabras del Señor cuando dijo justamente lo que acabo de decir, ¿no? Que nadie llamáis padre, ¿no? Pues se está llamando a sí mismo padre. Pero él no se está llamando padre por llamar a los que se convirtieron con él hijos. Sencillamente está diciendo, les amo tanto como si fueran hijos. Ese es el sentido. Les amo como si fueran. No te lo dice así, pero ese es el sentido. Y así hay que entenderlo, ¿eh? Porque se habían convertido con él. Y les quería de esa manera, ¿no? Ese es el punto. Les amaba de esa misma manera. Por eso se denomina esto tener hijos espirituales, ¿no? Porque no tiene que ver con la carne, no tiene que ver con nacimiento físico, sino que es un... Tampoco con un nacimiento espiritual, porque es Dios quien hace nacer, nadie hace nacer a nadie, ¿no? Pero se entiende que es, a ver, es de una manera, es una expresión, es una manera de decir, les quiero como se puede querer a un hijo. ¿Y qué dice Juan? Pues que no tiene mayor gozo, ¿no? Esto es importante, hablando de Juan ahora, porque no sé cuántos realmente podríamos decir eso. No sé de nosotros si pudiésemos decir que ese sería nuestro mayor gozo, porque lo dice, ¿verdad?
que los hijos, los que se convierten con uno, realmente avanzan en la fe, o si son otras cosas lo que es un mayor gozo, no lo sé, cada uno que lo vea. Pero si tú has, si Dios te ha usado para traer al mundo espiritual, al mundo, a algún hijo, ¿verdad? Si Dios te ha usado para que alguien se convirtiera, vamos a decirlo así, se convierta, pues tenlo como un gran don. Y si aún no ha sido así, yo creo que lo tienes que anhelar. Tenemos que anhelar que Dios nos use para convertir a las personas. No las convertimos, ya lo sé. Dios las convierte, pero Dios usa a sus colaboradores. Es algo que tenemos que... Yo me voy a quedar aquí un momento porque eso es importante. Yo no digo que Dios tiene que hacerlo, ¿vale? Porque Dios no tiene por qué. Pero es importante que lo anhelemos, que anhelemos eso. Que anhelemos ser, si me permitís la expresión, ser padres, ¿no? Y no me refiero de hijos naturales, me refiero de lo que estoy hablando. O sea, tener ese deseo de que Dios nos use para la conversión de personas y para enseñar los rudimentos de la fe. Y tú dirás, pero Miguel, si ya, es que nunca ha sido así. O dirás, es que vivimos en un país que la gente no se convierte. Bueno, no es que vivimos en un país que la gente no se convierte, porque es igual el país que sea. En definitiva, es Dios quien convierte o no convierte. Da igual si es aquí o es donde sea, da igual eso. Pero te estoy hablando del deseo íntimo. Te estoy hablando de eso. No te estoy diciendo necesariamente que Dios lo vaya a hacer, porque en definitiva Dios hará lo que quiera hacer. Pero tener esa oración constante, sí es bueno. Señor, úsame. Úsame para que... poder llevar el Evangelio y poder ser padre espiritual, entiéndeme. Poder llevar el Evangelio que se convierta y poder amar a los recién convertidos que, y poderles enseñar y poderles llevar a tus pies y avanzar en la fe. Eso es un buen deseo, hermanos. Porque Juan lo está diciendo. No es una cosa que nos podamos inventar. No es para hacer crecer la iglesia. No es para colgarnos medallas o algo así como diciendo, qué bien, ¿no? O sea, se está convirtiendo mucha gente con mi ministerio, ¿no? Yo me acuerdo de uno que lo decía, mi ministerio. Y yo reprendo eso en el nombre de Jesús, porque ¿qué es eso de mi ministerio? Nos quiere usar, pues gloria a Él, pero no es más que eso. No podemos añadir ni un ápice ahí. O sea, no es nada nuestro, ¿eh? Pero tener el deseo de que la gente se convierta y que Dios nos pueda usar a la sazón, en ese sentido, ese es un buen deseo. Y ahí Juan lo está diciendo, no tengo yo mayor gozo, ¿eh?, que este, que oír que mis hijos andan en la verdad. Bueno, Juan tenía a Gayo por hijo en la fe, esa es prueba de que él conoció al Señor mediante el apóstol, está claro. O al menos así lo podemos entender. No solo se refería a Gayo al expresarse así, sino a todos los demás hijos de la fe que Dios le dio. Porque Juan está diciendo, tengo miedo, que este, el oír que mis hijos, quiere decir, las personas que Dios me ha dado para convertirlas, no yo, sino Cristo, no tengo mayor gozo que verlas que están avanzando en la fe. Para nuestro descargo diré que, yo sé que aquí estábamos hablando de algo que ocurrió hace 2000 años, en el momento en que el Evangelio estaba corriendo, cuando Dios realmente hizo una obra, estaba haciendo una obra tremenda de esparcir el Evangelio y que la gente se convirtiera. Y quizás ahora estamos viendo una época que es todo lo contrario. Estamos ya al final de los días, cuando realmente dice la palabra, y mismo Jesús lo dijo, el amor de muchos iba a enfriar. Entonces, son tiempos diferentes, los tiempos son diferentes. Pero el amor por los perdidos tiene que ser el mismo. Sea que Dios nos dé, nos conceda, o sea que no. Eso ya no es cosa nuestra, insisto en eso. Pero sí el desearlo, sí el orar por ello. ¿Amén? Amén. Eso es el punto. Así que el gozo del apóstol era saber, no que sus hijos espirituales tengan éxito en sus ministerios, esa es otra cosa que también quería decir, porque podía decir, mira, realmente tengo mucho gozo de saber que mis hijos están creciendo en unos ministeriazos impresionantes. Ya tienen iglesias, mega iglesias, ya han comprado templazos ahí llenos de, para que caben ahí, ahí multitudes, las multitudes. Son pastores de multitudes. No sé si por ahí me entienden también. Y estoy súper contento de ver que el Evangelio avanza y cada vez ya
Pronto el mundo se convertirá para Cristo y nosotros somos aquí los, nuestro ministerio, nuestro, nosotros. No dice eso Juan, ¿verdad que no? Juan no está hablando aquí de éxito como los hombres lo entienden, ¿no? Aquí el éxito del cual está hablando en todo caso es decir que los hijos están andando la verdad. Y aquí no está hablando de eso, que estoy, de lo cual estaba haciendo un poco de parodia, por lo que voy a decir a continuación. Una inmensa mayoría de aquellos cristianos se convertían, o eran convertidos por Dios, se bautizaban, y a poco tiempo morían como mártires, porque la persecución que se desataba era terrible. Hubo diferentes persecuciones en el Imperio Romano. Y muchos aún no tenían ni tiempo de ir a las aguas, que les mataban. Por eso Pablo habla de aquellos que se bautizaban por los muertos, de ahí viene el tema. Cosa que es un entendimiento que no debía de ser. Pablo les menciona, no está diciendo Pablo que eso es correcto, pero era el entendimiento que no ha dado tiempo a bautizarse, pues yo me bautizo por él. Y eso es lo que pasaba, porque morían inmediatamente, o sea, morían, era una masacre lo que en muchos lugares había. Así que no tenían mucho tiempo de hacer grandes ministerios, ¿me explico? No tenían mucho tiempo de hacer grandes cosas para Cristo, sencillamente porque Dios no les dio el tiempo. Se convertían y muchos morían. Imagínate ahora si hubiera, o si hay, no lo sé, si hay o hubiera, no sé cómo decirlo, pero convertidos ahí en el área donde está el ISIS, ¿no? El Daesh, ¿no? Y si Dios no lo evita, pues uno se convierte, se descubre que es cristiano y fuera, le cortan la cabeza. Pues eso era normal entonces, en según qué puntos del Imperio Romano. Y en según qué momento en el Imperio Romano era normal. Por lo tanto, insisto en este punto, es importante. Juan no estaba con gozo de saber que sus hijos estaban alcanzando las naciones para Cristo, en el sentido de convirtiendo el mundo entero y con grandes mega iglesias y megas. Con eso estoy diciendo un poquito de ironía, ¿no? Sino todo lo contrario, estaba diciendo, por el mucho o el poco tiempo que tienen de cristianos, están andando en la verdad de Cristo. Están obrando en el amor al Padre, al Hijo, y lo están mostrando con los hermanos en la fe, etcétera, etcétera, que es lo que veremos en un momento. De eso está hablando Juan, y eso es lo importante. Entonces Juan está hablando de integridad, esto es cuando es una misma cosa el saber la verdad y el vivirla. Eso es andar en la verdad. Cuando no solo se sabe, sino que se hace lo que se sabe. Ese es el gozo que tenía Juan por sus hijos, al saber eso. O sea, que lo que Juan está diciendo es, a mí no me gustan los hijos cabezones, los hijos con una gran cabeza. ¿Qué significa? Que saben mucho, pero son esqueléticos, son esqueléticos. No, a mí me gustan esos hijos que tienen mucho conocimiento, a lo mejor tienen una gran cabeza, pero también tienen un gran cuerpo, proporcionado a la cabeza, es decir, que ponen por obra lo que saben. Eso es lo que Juan está diciendo. Cuando es una misma cosa el saber la verdad y el vivirla. Dios nos ayude. Seguimos, versículos del 5 al 7. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Bueno, aquí ya está hablando ya Juan ya más en concreto de las cuestiones por las cuales está alabando, entre comillas, a Gayo, Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Veremos qué significa esto, porque en principio parece como una contradicción respecto a la segunda epístola. Pero no hay una contradicción porque hay una explicación. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Bueno, vamos a ver. Gayo era conocido por la ayuda que dirigía a todos aquellos misioneros auténticos que llevaban el Evangelio a todas partes, como ocurría entonces. Es evidente que no podía conocer a todos, pero les ayudaba igualmente. Aquí Juan está hablando de la ayuda que Gayo y los que estaban con él le daban a los auténticos misioneros. Un misionero es el que va en misión, no hay que ir más lejos.
también se les llama apóstoles. Pero es que un apóstol es el que va en misión, es un mensajero. ¿Eso qué significa apóstolos en griego? No significa más que eso, misionero, el que lleva una misión. Todos somos apóstoles en un sentido, porque todos tenemos que llevar el evangelio a todas partes, ahí donde Dios nos ponga. O sea que ese es el sentido, ¿verdad? Entonces, se veía que todos aquellos a los que ayudaba eran verdaderos evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Alguien que lleva el evangelio. Básicamente es eso, ¿verdad? Porque habían dado ante la congregación testimonio de su amor. Ahora, la actuación de Gayo era la debida y era ejemplo para aquellos primeros cristianos que vivían una época muy difícil, como dije antes, en la cual siempre era imprescindible la ayuda de los hermanos, más aún cuando esos misioneros no esperaban nada de los incrédulos. También hablaré de eso. Es decir, no es como ahora. Ahora hay muchas facilidades. Ahora uno tiene su tarjeta de crédito, ¿eh? O de débito, si es que tiene algo en el banco. Claro, si no tiene algo en el banco no sirve de nada. Pero normalmente... No, pero tienes medios, ¿no? Si no, pues tienes aún, de momento, tienes aún, puedes tener alguno de monedas, de dinero en el bolsillo. No sé cuánto va a durar eso, no va a durar mucho. Pero de momento es así. Te puedes valer por ti mismo, lo que estoy diciendo. Y con eso, pues puedes, si vas a algún sitio, pues puedes alquilar una habitación, o puedes alquilar un hotel, comprar no. Puedes entrar en un hotel y pagar, eso es lo que hay que hacer. O lo que sea. Entonces no había nada de eso. La gente iba a la aventura, porque es que no había nada. Entonces los misioneros tenían que llevar el evangelio, llevaban el evangelio, pero no esperaban nada de los impíos, no esperaban nada de los incrédulos, porque no esperaban nada a cambio, no querían ser deudores, sencillamente lo que esperaban era que los hermanos les encaminaran, les acogieran. Esa es la hospitalidad de vida, ¿eh? Y eso es lo que Juan está diciendo, a diferencia de que, como veremos, de los falsos maestros. ¿Qué hacían los falsos maestros? Los falsos maestros, ¿acaso iban con el evangelio allí donde el evangelio no había sido predicado? No hacían eso. ¿Qué es lo que hacían? Meterse en las casas, buscar el meterse en las casas y quedarse ahí. Y envenenar las iglesias, quedándose ahí. Los verdaderos misioneros no hacían eso. Los verdaderos misioneros tenían la idea de ir, voy a tal territorio donde el evangelio no ha sido predicado. Pero claro, para llegar ahí tengo que pasar por aquí y por aquí. Señor, voy en la fe de que hijos tuyos me van a coger y me van a encaminar. Eso es lo que Gayo hacía respecto a esos misioneros, a estos evangelistas. A diferencia de aquellos falsos que no iban a predicar donde Cristo no había sido predicado, sino que lo que querían era meterse en las iglesias y emponzoñarlas, envenenarlas y sacar el máximo de partido posible. Y ahí es donde Segunda de Juan tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido Segunda de Juan? Porque está diciendo, cuidadito, no seáis buenistas, os acordáis que lo estuvimos viendo. No vayáis de buenos cuando no hay que ir de buenos, porque no podemos permitirnos el lujazo de dejar entrar en nuestras congregaciones y en nuestras casas personas que se dicen de Cristo, pero no son de Cristo. Lo que quieren es hacer todo lo contrario, destruir la obra de Cristo. ¿Y nosotros les vamos a ayudar? ¿Les vamos a abrir de par en par las casas para que entren? No. Y ya os advierto, para que no perdáis recompensa, ¿verdad? Que lo estuvimos viendo, no hagáis tal cosa. No digáis bienvenido a aquel que entra y viene con el simple afán de destruir la obra de Cristo. No son bienvenidos. Pero esto es otro caso. Aquí Juan no está hablando de esos falsos maestros. Aquí el enfoque es diferente. Aquí lo que Juan está diciendo es, ¿qué bien has hecho, Gayo, de recibir a esos verdaderos misioneros que vienen con el evangelio? Les recibes, les acoges, les das de comer, les das de dormir. Están ahí el tiempo que necesiten para coger fuerzas, para luego partir hacia su destino o en dirección a su destino, que es allí donde el evangelio no ha sido predicado. Y veremos en un momento, de hecho lo vamos a ver creo que ahora, que esa era la labor también de Pablo y nos da ejemplo en ese sentido. Bueno, ya hemos visto la diferencia entre misioneros genuinos y falsos, ya lo acabo de explicar, no hace falta que ahonde más en eso. Pero aquí está lo que Pablo enseña. Y poniéndose él como testigo, poniéndose él como ejemplo. Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno.
Eso es otro de los versículos que lo leemos así rápido, de pasada, y no nos quedamos con lo que realmente quiere decir. Y lo que está diciendo es muy importante. Yo sé que en nuestros tiempos quizás no es tan importante porque el Evangelio ha sido predicado en todas partes, prácticamente. O sea, ¿dónde no ha sido? ¿Quién no ha oído hablar de Jesús? Pues más bien o más malo, más malo o más bien, todo el mundo ha oído hablar de Jesús, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, sobre todo en aquellos tiempos, era muy diferente. Pues dice Pablo que predicó el Evangelio hasta Ilírico. Es la antigua Yugoslavia, la península de los Balcanes. Y en aquel tiempo, Pablo aún no había llegado a España, porque llegó a España. No había llegado aún a Roma, porque está Yugoslavia y luego viene Italia, el mar Mediterráneo, Mallorca, y luego la península. Pero fíjate lo que había hecho Pablo. Pablo había llegado hasta Yugoslavia. Eso es impresionante. En aquel tiempo ya había hecho esto. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Él iba a predicar el Evangelio allí donde Cristo no había sido predicado todavía. Y eso es lo que hacían los verdaderos misioneros. Los verdaderos misioneros buscaban el ser encaminados, el ser... Pues claro, ellos no trabajaban. ¿Cómo ya podían trabajar si tenían que ir en misión? No podían trabajar. Entonces ellos estaban realmente viviendo por fe. Esperando que Dios, pero en ese caso sí. Porque ellos tenían la encomienda del Espíritu Santo de ir y predicar el Evangelio ahí donde fuera, donde Cristo no había sido predicado, como fue el caso de Pablo. Me gustaría leer esto de nuevo. Y en el transcurso, en el decurso de ese viaje, de ese periplo, pues claro, ellos tenían que, sus necesidades tenían que ser atendidas, como es normal, ¿verdad? Tenían que comer, tenían que dormir, tenían que, no sé, lo básico, ¿no? Gallo, que es el punto, gallo es el ejemplo que la Escritura nos da de recibir a personas así. Toda la vida ha sido así. Ya en este tiempo quizás ya no es tan así, porque ya no es tan necesario. Como dije antes, todo el mundo tiene ciertos medios para poder alquilar una habitación o un hotel y tampoco hay que ir a predicar el Evangelio como si en ningún lugar no ha sido predicado el Evangelio todavía, al menos aquí en Europa, ¿vale? En otros lugares no lo sé. No, quizás sí, quizás menos, más o menos, pero aquí en Europa o en el mundo occidental, digamos que es diferente, la situación es diferente a como fue en aquel momento, ¿no? Pero aquí lo que importa es el principio. Y el principio sí que es de aplicación para nosotros al 100%. Gayo era una persona que no pensaba solamente para sí misma, sino que pensaba siempre en orden de la voluntad de Dios, de la obra de Dios. Y ahí está el desafío para nosotros. ¿Vivimos pensando así? ¿O qué podríamos hacer nosotros para la obra de Dios? Esa sería la pregunta. ¿Qué sería para nosotros? ¿Qué debíamos hacer? Yo realmente pienso que cada uno de nosotros tenemos que plantearnos qué debo hacer para la obra de Dios. O sea, Dios me tiene aquí, muy bien, me ha salvado, genial, gracias Señor, amén, muy bien, es verdad. ¿Y a partir de aquí qué? A partir de este punto, ¿cómo puedo yo ayudar a avanzar la obra del Evangelio? Porque hay que seguir predicando el Evangelio, ¿sabéis? Yo hace nada, David lo ha puesto ya el vídeo este, he hecho un vídeo, lo hice el viernes y ya está en internet. Y hablo sobre los negadores de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que hay que empezar a hablar de Dios de nuevo a las personas. O sea, hay que empezar como aquel que nunca ha hablado o aquellos que nunca han escuchado. Hay que empezar de cero. Hay que empezar a hablar que hay un Dios. Porque hoy en día vivimos en una sociedad, hermanos, en la que Dios no aparece por ningún sitio. Pero eso ya es así de hace ya años. De hace años. Yo me acuerdo recién convertido. Y hace años de eso. Y me acuerdo de un misionero, justamente, que decía eso. Decía, hay que empezar aquí en España, dijo. Aquí en España. En España, país que ha sido católico. Aquí hay que empezar a hablar de Dios de nuevo. A empezar a hablar de los rudimentos, de lo esencial, de que hay un Dios. Hay que empezar por ahí. Y yo lo escuchaba y decía, pensaba, me acuerdo que pensé, parece una tontería, pero no es ninguna tontería, es verdad. Porque
La gente no sabe de doctrinas, no sabe de grandes... No sabe, dice, yo conozco la Biblia, dicen, y no la han leído nunca. ¿Eh? ¿Me seguís? Y una inmensa mayoría de gente ni siquiera se plantean acerca de Dios. Y yo sé, me consta que cuando a través de los medios que tenemos a nuestra disposición hablamos Dios, eso toca, choca, toca, toca, choca. No sé, cada uno producirá algo diferente. Produce una reacción, porque yo lo estoy experimentando. Este vídeo, por ejemplo, aludido, pues ya está haciendo, ya está ocasionando alguna reacción. Yo escribo a través del Twitter. Y el Twitter que bueno, pues tengo varios, ¿no? Y utilizo uno expresamente para eso. Y hablo de en contra del aborto, hablo en contra de todo lo que es el pecado que hay. ¿Y sabes la reacción? Hablo acerca de que hay un Dios creador y la gente me contesta y me dice, ¿pero tú de qué vas? Tú eres de la Edad Media. Pero si es que ahí estamos ejerciendo ya una influencia y no nos lo parece. ¿Y qué esperamos? ¿Que la gente se va a rendir al primer mensaje? ¿Esperamos que la gente va a decir algo así como, tú nosotros le vamos a decir, Jesús te ama o Dios te ama? Y todos van a decir, oh, menos mal que has venido a decírmelo. Y necesitaba escuchar eso. Algo había oído, pero no estaba muy seguro. ¿Verdad que lo has dicho tú? Venga, y la iglesia llena. No funciona así. No funciona así. Ya nos gustaría que fuera así, pero no es así. Es como Dios quiere que sea. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios que sea por parte nuestra? ¿Que hagamos como gallo? ¿Que llevemos el evangelio? ¿O que ayudemos a los que llevan el evangelio? Pero nosotros podemos hacer mucho al respecto de llevar el evangelio. Mira, utiliza las redes sociales, utiliza lo que tienes a tu mano, utilízalo, créate perfiles si no quieres salir con tu nombre, pon un perfil que sea, invéntatelo, pero empieza a hablar y decir, hay un Dios, hay Dios, Dios existe, porque hoy en día es la negación de eso. Hoy en día es no hay Dios, no existe Dios, eso es del medievo, eso es mentira. Todos sabemos que es mentira. Por lo tanto, hay que decir las cosas como son. Hay un Dios, te guste o no te guste. No te gusta. Ya lo veo que no te gusta. Pero hay un Dios. Y eso, esa verdad traspasa. Traspasa y por eso hay reacciones, por eso hay mucha gente que incluso te bloquean, porque han sido tocados y de eso se trata, hermanos. Hoy en día de eso se trata. En aquel tiempo, al principio del Evangelio, ¿qué es lo que pasaba? Pues se convertían, otros rechazaban, pero quizás no había ese rechazo tan grande. ¿Por qué? Porque nunca habían oído hablar de Jesús. Pero ahora la gente sí ha oído hablar de Jesús. Y a los que no les gusta, no les gusta. Razón de más para decirles, mira, la verdad es la que es. ¿Te gustará? ¿No te gustará? Da igual, no va a cambiar la verdad porque te guste o no te guste. No va a cambiar la verdad porque la creas o porque no la creas. La verdad es la verdad. Y tú no tienes mucho más que decir, ya lo has dicho. Ya es lo que Dios quiere hacer ahí. Pero, mira, así le damos la gloria y la honra al Señor. De otra manera, si seguimos la corriente, hermanos, si seguimos la corriente, pues mira, nadie cree, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros ya de aquí al cielo, ¿no? Ya al Señor y tranquilitos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué diferencia estamos marcando? Pues tenemos que marcar diferencia. Cuidándonos. Con inteligencia, con sabiduría, con prudencia, pero siendo veraces. Amén. Y mira el ejemplo de Pedro, de Pablo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Me esforcé. Es que cuesta, porque es contracorriente. Es contracorriente, hermano. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. ¿Cómo lo entenderíamos hoy? Hombre, pues no vamos a ir a las iglesias a predicarles a Cristo. Porque se entiende que las iglesias ya se predica a Cristo. Como lo hagan ya es asunto de ellos. Pero no vamos a ir a los cristianos. ¿Verdad que no? ¿A quién tenemos que ir?
A los no cristianos. ¿Cuántos hay hoy en día? ¿Sabes cuánta gente me escribe contestándome y me dice, no, yo no quiero saber nada del cristianismo, yo no soy cristiano, yo no quiero, no soy cristiano, no soy católico, no soy cristiano, para ellos es lo mismo, ¿no? No soy cristiano, no soy cristiano. Me contestan así, ¿sabes lo que significa eso? Que están de vuelta ya. Pero razón de más para que la ola vuelva a venir. O sea, es como el mar, las olas vienen y luego se retiran y luego vuelven a venir y luego vuelven a retirar. O sea, hay un contrapeso. Nosotros tenemos que entrar en ese contrapeso. Nosotros tenemos que ser parte de eso. Y luego, los que quieran mojar, si no se quieran mojar, y a Dios, los que se vayan a convertir o no, ya es cosa de Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que hacer como Juan y tenemos que hacer como Gallo. ¿Amén? Porque si no hacemos así, estaremos equivocándonos. Versículos 7 y 8, ya voy terminando. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Y la cuestión es, ¿salimos nosotros por amor del nombre de Cristo? ¿O estamos enredados en nuestra cotidianidad? Y yo quiero hacer un énfasis en el tema de las redes sociales. Yo sé que soy un poquito exhaustivo, ahí, ya lo sé. Permitidme, perdonadme, pero no puedo por menos. Porque es verdad lo que digo. Es que tenemos el medio. Es que tú me dirás, es que no tengo tiempo de ir predicando por las calles. Vale. Pero tienes Twitter, Facebook, tienes un montón de herramientas que son, algunos dicen, soy del diablo. ¿Cómo que es del diablo? El dinero es del diablo, pues dámelo. Claro, si tú dices que es del diablo, dámelo, ya veré lo que hago yo con él. No es del diablo, depende de cómo se use. Es el amor al dinero que es el problema. Las redes sociales es lo mismo. O sea, si se usan bien, no mal. Pero si se usan bien, es de bendición, porque estás llegando a no sabes tú a quién. Y dices, bueno, es que no me ponen el like, el me gusta, no lo ponen. No te importa eso. Ha llegado, ha causado un efecto, porque eso que has puesto ha llegado a cualquier lugar del mundo. Y no tienen por qué responderte, pero eso ya lo han visto. Ya son responsables delante de Dios de lo que vean. ¿Me explico? Y si dices, bueno, es que yo tengo una profesión, un trabajo que no puedo poner mi nombre porque me afectaría. Vale, sé sabio. Créate un perfil con otro nombre. Yo no voy a decir cuál tengo. Pero yo tengo otros perfiles, no pasa nada porque los uso para la gloria de Dios. ¿Eh? Y pongo una foto de un pájaro volando, da igual, lo que sea. ¿Eh? Y nadie sabe quién soy, no sé, que busquen, pero bueno. Y yo utilizo esto ¿para qué? Para llevar el evangelio, para ir en contra de la maldad del aborto, para ir en contra de otras maldades. Venga, venga, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y hay respuesta, hermano, hay respuesta. Mucha gente dice amén. Mucha gente dice amén. Y pongo cosas de Dios, y gente que no sé ni quién son, que no son ni cristianos, dicen que sí, están de acuerdo. Pues se les está tocando. Pero claro, si decimos, es que yo no soy moderno, entonces, ¿qué eres? Antiguo. Pues entonces ya no te importa morirte ya, porque ya sí, ya de perdidos al río, ¿no? O sea, no, hermano, no, o sea, espabilemos, tenemos recursos. Si no usamos los recursos, ¿te imaginas los primeros cristianos si hubieran tenido estos recursos de hoy en día? Y nosotros los tenemos y no los usamos, y como muchas veces los usamos por una foto ahí de vacaciones. Haciendo así, cosas así. Vale, no digo que no lo pongas, que no hagas eso, es simpático, ¿vale? Es gracioso, pero piensa de qué manera te puedes hacer valer lo que tienes a tu abasto para la predicación del Evangelio, para la exaltación, para decir hay un Dios y eso no lo cambia nadie. Y no te quedes solamente con eso en tu cabeza, sino que lo pones por escrito y lo estás enviando al mundo. Eso es un recurso tremendo, hermano. Ya lo he dicho. Yo lo hago. Hazlo tú también. Intenta hacerlo. Y me dices que Miguel, no tengo mucho tiempo. No tengo tiempo. Mira, ¿sabes lo que se tarda en enviar un tweet? Un tweet. Eso es lo que se tarda. Tweet. Porque además no te dejan poner más de 140 caracteres. O sea que no vas a poder decir mucho. Pero lo suficiente puedes decir. Y si nos entrelazamos, y también los hermanos ahí que nos están viendo, ahí donde nos vean, también lo mismo.
lo mismo. Y nos juntamos y hacemos piña ahí. Y nos entrelazamos las redes sociales y realmente bombardeamos. Hermanos, estaremos haciendo un servicio a la causa de Cristo. Ese es el mensaje también, ¿no? Gloria a Dios. Porque es esto, amor a su nombre. Esa era la motivación de aquellos misioneros de entonces. Y debe ser la misma motivación para nosotros hoy en día, conforme a los recursos que tenemos hoy en día, por amor de su nombre. Eso ya lo dije, y concluyendo. Lo vamos a dejar aquí, porque la segunda parte de la epístola es lo contrario. Habla de otro personaje. Y entonces va a ser muy interesante ver a contrastar a Gayo con lo que representa, ya hemos visto, con lo que representa este Diótrefes. Muy interesante también, pero lo vamos a dejar aquí. Muy bien, vamos a orar. Dios os bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bueno.